del periódico aquí de Chiapas, está saliendo una nueva caravana de migrantes. Salió desde el Parque Central. Sí, Venezuela, sí, Venezuela. Aquí caminando para conseguir el futuro americano para nuestra familia, ve. Aquí, ve. Luchando aquí, ve. Cada día caminando, cada día más, ve. ¿Ah? Por nuestra familia. ¡Familia! ¡No nada! Amigos, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Dónde venimos? De Venezuela, amigo. Oye, ¿y cuál es el motivo hoy de salir en caravana? El motivo, compadre, porque no quieran el permiso ni nada, lo tienen pasando a necesidad ya, los parques, presos, lo tratan mal, mira que hemos presos, los que le dan una comida, un agua de zanahoria y sal y ya, no lo mantienen ni nada. Oye, ¿y hoy cuál es su destino de ustedes? El destino es para llegar a sacar permiso, para así seguir adelante, para pasar este país. Van a San Pedro, Tapanatepec. Sí, a San Pedro a caminar hasta que se den el permiso para poder salir de este país esta misma semana, por el favor de Dios. Oye, ¿cuál es la realidad de los venezolanos que están pasando por México? Ah, el régimen de Maduro, que no quiere que luchemos. Viene, agarra y habla con los presidentes de otro país que no lo dejen pasar, que lo cobren salvoconducto, todo. Puras cosas malas, pues. Ustedes lo único que piden es pasar, ¿no? Sí, pasar. Solamente piden solamente pasar y más nada. En este país no vamos a quedar. Y sin problemas, sin nada. Ahorita? Aquí somos como 200 y algo. Y más los que vienen atrás, otras caravanas. Vienen muchas personas atrás. ¿Dónde viene la caravana? Viene ahí de Tapachula, venimos. Venimos de Tapachula. ¿Tu nombre cuál es, amigo? Tony Marín. Amigo, ustedes están pidiendo pasar, decías, ¿no? Pasa de claro, pedimos plata para poder comer, vale, comer a los niños, la mano y vienen en zona con los niños sin poder comer. Que nos traen plata para poder comprar comida, uno va pidiendo colaboraciones, por aquí no le dan. Oye, ¿y hoy el motivo de salir ustedes? Aquí es duro. ¿De qué el motivo de salir hoy ustedes? Pero yo estaba con el mismo centro loco, dile algo a los paisanos por allá. Sí, mano, aquí hablando con... ¿Tu nombre? Mira, yo me llamo Pedro González, vivo en Caracas. ¿Por qué sale de Caracas? ¿Por qué sale para México? Salimos de allá pidiendo cola, montándonos en camiones. ¿Tú sabes cómo es? Poco a poco, andamos aquí ayudando a la gente que cargamos niños. Más bien debería de pedir ayuda, que nos traigan agua, gaseosa, alguna comida, más. Para los niños, cargamos niños. ¿Cuántos niños llevan? Cargamos hasta un niño autista de la caravana que se desmayó hace rato. Y lo tuvimos que cargar los hombros, ahí lo cargamos, luchando con él. ¿Lo único que piden es pasar? Pasar y que nos regalen agua para ver que esta caminata está violenta. Okay. Van a caminar bajo el agua, las inclemencias del tiempo. Lo que venga. Lo único que queremos es pasar tranquilamente, mano. Gracias. ¿Tu nombre cuál es, me dijiste? Pedro González. Bueno, gracias. Sí, ahí va un grupo de migrantes, va caminando sobre esta carretera costera, se va a incorporar ya al tramo Tapanatepec, Oaxaca, va pasado el primer retén de Viva México, van a hacer un primer descanso y posteriormente van a avanzar. Van migrantes de Haití, podemos ver migrantes de Haití, de Venezuela y de otros países.